Hay que darle uno. Más que preguntar si me oyen, ahora tengo que preguntar si me ven. Muy piadoso no contestar. En realidad hoy me voy a ceñir más que nada a leer, porque quiero de una forma concretar lo que estuvimos viendo, digamos, más hilado que de la forma un poco deshilachada que fuimos viendo. Quizás el único tema que de alguna forma sea esta idea de que nos constituimos no, digamos, racionalmente, sino relacionalmente, ¿no? Desde la imagen que di del hombre, de un hombre que ya nace en situación y nace inserto en un mundo, a esta idea que nos vamos constituyendo en este diálogo con lo que podríamos decir que no sabemos qué es, pero nos va dando el ser a la medida que vamos tanteando y de alguna forma intuyendo y de alguna forma avanzando. Quiero empezar con un texto de Argullol, un filósofo de la estética español que a mí me gusta mucho, y lo usa él como introducción a una de sus obras, y dice: ser un aprendiz del hilo trágico, aquel que por sus propias características no admite maestros, me ha proporcionado la mayor satisfacción intelectual y me ha ayudado a comprender que, aunque sea a través de una estrecha y misteriosa grieta, nos podemos contemplar a nosotros mismos como seres libres, y que vivir es atreverse a mirar por esa herida abierta en la pared del destino. Y otro epígrafe de Hölderlin dice: el Dios tiene sus propias medidas. Él solo es un instante, rozando apenas las moradas de los hombres, y estos, de hecho, no saben lo que es ese roce, y no pueden saberlo, porque permanecen prisioneros del género de saber con el que habitualmente conocen las cosas y las circunstancias y a sí mismos. Bueno, empecemos por lo que no es de lo que vamos a hablar. O sea, empecemos con lo que habitualmente llamamos saber. Un saber que es, si seguimos recordando el camino que vimos en torno a la serenidad, es más que un pensar, un calcular. El solipsismo, o sea, que es el solamente yo y lo comprendido por mí, no es ni una aberración ni un sofisma, sino que es la estructura misma de la razón. Y se acuerdan de que no había salida del principio de identidad. El saber como una conceptualización, un razonar, un catalogar, un calcular, es por esencia una relación con lo que igualamos y englobamos, con aquello cuya alteridad suspendemos, con aquello que pasa a ser a mi medida y a mi escala, y sobre todo a mi posesión.
En el conocimiento así entendido hay en definitiva una imposibilidad de salir de sí, una impotencia de trascender. Es conmigo mismo con quien me encuentro en el conocimiento. La exterioridad de la luz de la razón no basta para la liberación del yo cautivo de sí, cautivo de la repetición, reflejado en lo que cree conocer. Se trata de la lógica occidental y con ella la legitimación de la violencia sobre todo lo vivo, incluido el pensamiento y a través del pensamiento. Y dice Rosenzweig, no es más que un prejuicio de los tres últimos siglos el que en todo saber haya de estar presente el yo, esto es, que no pueda haber un árbol sin que lo vea yo. Fin de la cita. Si se sucumbe ante el poder de fascinación que ejerce el propio yo sobre el entendimiento, este se alza prepotente en el horizonte del espíritu como si fuese la única facultad activa en el proceso de conocer, y lo conocido queda reducido a lo que es sin su hábito de llegar a ser, su vibración, sus posibles y su llamada, su aura, su misterio y su germinación. Este conocer racional, llamado objetivo, pero debiera llamarse objetivante, se cierra sobre los hechos que engloba, pero no se abre a los ámbitos con los que esos hechos conviven, hacia los que esos mismos hechos se abren y hacia los que esos otros hechos convergen. Para el conocer racional, los límites del objeto del conocimiento, sea una cosa o una persona, son los límites que encierran, no desde donde lo conocido se extiende y se entrega. Captan el pentagrama, como muchos los instrumentos, pero no escuchan la música, no se dejan encantar. El conocimiento meramente objetivo no es el conocer objetivamente algo, prejuicio imposible, sino conocer la objetivación que el conocimiento construye. El conocimiento objetivo es el blindaje del conocimiento sobre lo conocido. Permite un conocer exacto del dato, pero no funda ámbito de unidad, ya que la unidad, lo reunido, asienta en lo profundo, en el surgir. No se lo capta desde afuera, sino que se lo experimenta dejándolo surgir, vivenciándolo. La comprensión vital, la que buscamos, no consiste en deducir o en resolver, sino en intuir la expresión profunda del objeto. No atendiendo tanto a los conceptos, los datos, las fases, considerados aisladamente, sino atendiendo a la realidad en cuyo entramado interno adquiere dinámicamente su plenitud de sentido, su aliento vital, es decir, su ser. Por eso solamente, en verdad, se conoce siempre y únicamente desde dentro hacia afuera, desde la intuición a la inteligencia, diría Bergson, desde la intuición que capta la vida, el contenido, el aliento vital, hacia la inteligencia que se amolda a la forma, a la materialidad, que concibe el concepto. Esto no implica un desaprecio por la forma, sino una prioridad cognoscitiva, un abrirse a lo que no se capta, a las fuentes desde donde lo captable se expresa y nace como expresión. Quien lo percibe tiene incluso la impresión de que el centro de aquello que percibe no surge y no nace sino al contacto con él, con su actividad cognoscitiva, con y en su abrirse, como si fuese algo esencialmente ordenado a la misma, como si las cosas
nos buscaran para revelar su ser, o su ser fuese ese, darse a la revelación, entregar sentido, el sentido cuyo gesto, diríamos, es ese gesticularse donación, intencionarse entrega, como si los seres aspiraran a instaurarnos, a darse a saberse ellos mismos en nosotros, a escucharse en nuestra voz. Dice Heidegger, todo pensar verdadero se deja determinar por lo mismo que hay que pensar. Esto implica un dejar que el contenido modele la forma, que la forma no contenga, sino que exponga lo contenido, que sea su borde, pero no el que lo defina y le dé fin, sino el que lo deje respirar, un borde que tiemble, que muestre el latido y el latir del contenido. Cuando eso se logra, entonces el borde, la forma, digamos el concepto, ya no encierra el contenido, sino que lo expande. Es el comienzo de su irradiación. Entonces ese borde no es el final del contenido, sino el lugar desde el cual la verdad, esa verdad vital, hace de todo el afuera su propia hondura. Repitamos. La forma interna, el sentido profundo de una cosa, no es descubierta primariamente por el entendimiento, sino que es lo primero que la mirada capta, más o menos claramente, tal vez solo en forma de un mero sentirse tocado. Eso es el carácter de viviente, de cada cosa, de cada ser. Nuestro primer encuentro con lo otro es lo vivo que lo otro está. Es ese carácter viviente lo que antes se nos presenta, y solo en él vemos después sus características particulares. En este campo viviente de revelación, la interioridad se revela y se vela a la vez, porque se manifiesta como es, como una realidad que no puede expresarse de una vez por todas, al modo de una figura objetiva, en cuanto su naturaleza es sorpresiva, por ser creadora, y ofrece aspectos cambiantes según la interrelación que en cada momento va confundando. Y en esto tenemos que tener en cuenta, y ya lo dijimos, que lo que nos sale al encuentro en primera instancia nunca es lo inmediato sino lo acostumbrado, nunca la percepción del acontecimiento sino la repetición de lo ya sabido. Nosotros vemos de memoria. Hay que tener en cuenta que habitualmente no nos abrimos a lo que es, sino a lo que fue. No nos abrimos a lo presente, a la presencia, sino a la representación. Lo que nos sale al encuentro es siempre la repetición, no la posibilidad, no la creación. Lo sabido sobre algo, no lo ofrecido desde ese algo. Lo que quiere encontrar en nosotros donde decirse por primera vez. La ley y no el milagro. Y entiendo por milagro eso que ocurre tan solo una vez, por niño que sea. Lo que por no ser repetición, no se aplana a regularidad, no se encierra en una ley, no se inserta y apaga en la estadística. Cuando algo es percibido como lo que es, como el ahora y única vez, y por lo tanto irrepetible, ese algo, ese instante, es no solo por única vez, es el milagro de ser. Cuando se vive en relación inmediata y directa con el entorno real, es toda la persona humana, el pensar, el sentir y el querer, el que queda movilizado en el acto del conocimiento. Movilizado en un acto de conocimiento que no es informativo, sino creativo. La unidad, la síntesis, cuando es vida,
no es una consecuencia de la lógica, sino un salto de la creación. Pensar, sentir y querer se reúnen en crear, y lo creado es y es la unidad. Es que la verdad no está hecha, la verdad se crea, es creación, nace, como todo, del encuentro de la persona con la realidad, del llamado de la realidad y esa respuesta que es conocerla. El encuentro del don de la realidad, su ser ofertorio, con la acogida de la inteligencia. La verdad, la vital, es ese encuentro, esa vivencia, esa transformación creativa. Captar una verdad, crearla, es dejarse crear. Eso es conocer, eso es conocer. Por todo esto, lo abstracto no se opone a lo concreto, se opone a lo vital. Un concepto es abstracto cuando no está animado interiormente por el contacto directo y vivo con la realidad, por ser fruto de la prevalencia del entendimiento sobre lo entendido, cuando es sobre la vida y no desde la vida, cuando no asume el soplo, cuando se hace y no cuando se padece. Y consecuentemente es vital en cuanto participa, toma parte en lo que intenta conocer. Podríamos decir que es un conocimiento sin objetividad en el mejor de los sentidos. Ni el que conoce ni lo conocido son objetivamente sino vivenciados. Cada uno tiene parte del otro, el otro, pero no en sí, lo otro en el otro. Solo así, el conocer es trascender y no conquistar, es fecundar y no vampirizar. El esquema vital que vertebra la actividad humana, el vivir, no es el esquema causalista, esquema causa y efecto, de tipo lineal, monodireccional, sino el esquema interferencial e interferencial de apelación y respuesta. El conocer vital apuesta entonces, apunta y es una clase de unión por integración. Obviamente, hablamos de una realidad simbólica, no conceptual, vibrante y sinuosa, no lineal. Y para abrirse al mundo de los símbolos, para atenerse a lo real en toda su plenitud de donación, es preciso potenciar la capacidad receptiva de todo nuestro ser, a fin de adaptarse lo más plenamente posible a la interna y creadora flexibilidad con que se interfieren los diversos estratos de lo real, a fin de escuchar los matices con los que se dice lo que se dice y lo que se escucha. Y podríamos inferir de lo dicho una polaridad, la del conocimiento y revelación. Hay conocimiento cuando hay un determinar su sentido, pensar, dominar esa presencia reduciéndola a la expresión, discriminándola por la denominación y estructurándola en una fórmula articulada. Y hay revelación cuando hay un recibir la presencia de las cosas, cuando uno es uno el que se entrega intuitivamente a la existencia y la existencia se revela en uno. Tengamos en cuenta que la receptividad está primero, el conocimiento después. La receptividad posterior al conocimiento no es la verdadera recepción, es asimilación. Y tengamos en cuenta que la posibilidad de nuestra comprensión es nuestra ignorancia, nuestro saber no saber, nuestro dejar de ser.
Entender entonces no es captar ni nombrar, es escuchar. Es en una imagen y una dimensión abrirse. La dimensión de lo abierto es aquella según la cual nada, nada esencial, se adquiere ni se depone, y según la cual todo lo esencial adviene. En esta dimensión, el pensamiento no tiene nada, ni cosa, ni ideas, ni palabras, que estén simplemente a disposición de su supuesto dominio. Es un pensar que es un deponer, un pensar, una significación, accesible a cualquiera que no pretenda dirigir el pensamiento ni convertirse en sucesor. Un abrirse finalmente al sentido. Esa actitud, esa apertura, podemos llamarla tanto intimidad como extimidad. Es decir, yo me abro a un mundo que se abre en mí. En rigor, nos abrimos, nos expandimos. Me abro saliendo de mí en ese mundo que expandiéndose en mí me expande a mí, allende mi ya constituido yo. Me expando y supero en lo que me supera, en lo que me sobrecoge, que me sobrepasa abriéndome, que me desborda y desbordándome me dilata y expande. Tal es la participación vital como sentido vital, como un sentir la vida como valiosa, un sentir que la vida tiene sentido, el sentido que se revela viviéndola, dándole forma, co-creándola. El conocimiento de las realidades envolventes no se obtiene de modo meramente espectacular, es decir, como un espéculo que refleja a distancia de indiferencia, sino por vía de trato, a ritmo lento y con actitud paciente, no definiendo sino apalabrando, no agarrando sino palpando. Por el contrario, el conocimiento, entre comillas, filosófico, el que se esfuerza en distinguir, en diferenciar, en ser exacto, no es más que la sangría que el escalpelo de la razón hace sobre lo que intenta comprender. La claridad conceptual suele ir a mano con la impotencia creativa del pensamiento, con la impotencia o el miedo a no controlar, el claroscuro que es la vida, la entrega que nos pide. Lo decisivo es respetar la ambigüedad fecunda, incita todo objeto de conocimiento, y la tensión espiritual por parte del sujeto cognoscente. Lo otro, pero radicalmente como otro, sea un ser o incluso una cosa, un humano o una estrella, solo se ofrece, se ofrenda así, en una relación que carece de poder, que renuncia a todo poder, a todo ejercicio de ese poder. Una relación que no busca saber, sino acoger, que no busca nombrar, sino invocar. Hay un único mundo, una única realidad, pero no es el hecho de que el mundo sea único, sino que es único en cada uno, es el propio mundo el que nos hace únicos. Si lo que cambia no es ni el mundo ni el hombre, sino lo que dejamos entrar en nuestro espacio vital, nuestro ámbito existencial, nuestro ser abierto al ser, cambia, nosotros y el mundo, según la facultad con que busquemos comprenderlo, la anchura o la angostura con que nos abramos a él. Se trata entonces de una apertura a las cosas en su realidad pregnante.
abrirse al prodigio siempre nuevo de lo que en ellas hay de originario, al misterioso acontecimiento de la vida, de interrelación y encuentros que media entre los seres. Cada ser, cada persona e incluso cada cosa es un ámbito de relación y no un objeto de conocimiento, un lugar de acción creativa y no de distanciamiento y división. Y antes de avanzar, detengámonos, moremos en esa idea de ámbito, distingamos entre el espacio y el ámbito. El espacio, lo habitual, es lo que mide, divide, delimita, siempre igual así. El ámbito es lo que abarca, lo que configura, da juego y ese juego lo marca a él. El ámbito abarca lo que conteniendo lo modela, acota y no delimita. El espacio es mecánico, el ámbito orgánico. El espacio es geometría, el ámbito lugar. El primero es cantidad, el ámbito es calidad. Uno se mide, el otro se habita. El espacio, digamos, es entre dos puntos, el ámbito entre dos miradas. Ese ámbito es el dejar advenir la realidad en el ir a su encuentro. El ámbito es el encuentro sin fusión. No hay fusión, porque lo que se encuentra nace en ese encuentro. Se abre en él, como un don que se nos diera por haberlo recibido. Lo que llega y lo que va confunda encuentro, encuentran lo que crean. El ámbito no está, no es cosa, no es un ente. Lo crea el encuentro que acontece gracias a ese ámbito latente en espera de cobijar. El ámbito es lo abierto entre dos espacios. Dice Claudel, allí donde tú estás, nace el espacio. El ámbito es la disposición que uno tiene dentro del espacio para la acogida. Es un temple, una calidez que lo abre, lo transforma en acogida, en intimidad abierta y oferente, en hospitalidad. Conocer entonces es fundar ámbitos o dejarlos aparecer abandonando la actitud objetivista. Relajar el espacio para que el espacio se dilate ámbito. Ámbito de presencia dialógica, ámbito de encuentro. Este encuentro no implica una pasiva renuncia a la propia delimitación a favor de no se sabe qué ambiguas realidades atmosféricas. Entraña, eso sí, una actitud activo-receptiva de interacción. Lo abierto, en nuestro contexto, no se opone a lo delimitado, lo configura, sino se opone a lo aislado, a lo no relacional. Este conocer relacional es siempre verbalidad, temporalidad, renacimiento. No se puede poseer, sustantivar, ya que lo abierto no se apoya en sí, no es entidad, es siempre advenimiento, acogida, porque lo abierto carece de sí mismo sobre lo que pueda replegarse, en lo que pueda encerrarse. Esta actitud de apertura ante lo que es implica una decisión esforzada de mantenerse a distancia reverente respecto a las cosas. Podríamos hablar de una renuncia, pues las cosas, los seres, solo revelan su misterio al que les concede cierto ámbito de libertad en el que moverse y desplegar su capacidad de sentido. Para que pueda haber encuentro, debe el hombre relacionarse con la realidad
pero no con una forma de contacto meramente mecánico, biológico, psicológico, sino tomando distancia, a fin de orientar debidamente la mirada y captar lo específico de dicha realidad. Captar primeramente lo que de único tiene cada realidad. El reconocimiento efectivo de la profundidad del nivel a la que se contemple el objeto en cuestión exige del espectador distancia. Después de todo, el paso final de todo conocer, como el de todo amar, es un paso hacia atrás, un regalar el propio espacio en la renuncia a ocuparlo. Y es en ese espacio donde el otro puede revelarse. Sostener la distancia reverencial, la que nos abre a todas las perspectivas del otro, es un principio de comunidad, de encuentro. Anular la distancia, la diferencia, recurrir a la fusión, es el principio no de la comunidad, sino de la masificación. En realidad, y pensando cuidadosamente, el ser humano solo reverencia aquello que se muestra de algún modo inaccesible a su capacidad dominadora, a su poder de dominar mediante una perfecta delimitación y encuadramiento. Solo se conoce en verdad aquello que se respeta, se lo deja surgir como diferencia. La posibilidad de incluir la diferencia en la mismidad abre a la subjetividad, la transforma en intimidad. Solo se conoce, podríamos radicalizar, dejándose conocer. Dice Nietzsche, si miras por largo tiempo un abismo, entonces también penetra en ti el abismo con su mirada. Así como cuando entramos a un cuarto cerrado, a una habitación sin luz, nuestros ojos lentamente se van acostumbrando a la oscuridad va revelando sus formas, van dilatando sus pupilas y comienzan a vislumbrar figuras, a distinguir contornos, así como la sombra pierde su espesura, así la realidad va apareciendo, va revelándose a nosotros según el tiempo durante el cual la observamos, la contemplamos, la dejamos manifestar, aparecer. La realidad, como un fruto, es agrio o dulce según el tiempo que se le haya dado para madurar, según el tiempo que le concedamos a cada cosa para desplegar su ser, para ser su estar. La realidad, ella, los otros y cada uno por igual. No es lo mismo ver que mirar. Ver es demorarse en el mirar, es dejar mostrarse lo que miramos, dejarlo aparecer, llegar a la presencia. Para quien mira, mira sin detenerse, las cosas están ahí, terminadas, sin nada más que agregar ni nada que expresar. Al reconocimiento que hacemos de ellas, a lo que ya sabemos que son, a su estar en el presente, pero no a su ser presencia. Ante la lentitud, ante el pudor de lo lento, ante, o mejor dicho, en el tiempo cuando no pasa sino que acoge, lo que está aparece, se manifiesta, abre sus matices, entrega su ser. Para quien mira sin detenerse, todo es contorno, perfil, silueta. Para quien se demora, mora la cercanía, toda cosa llega a mostrarse un rostro, a revelarnos lo que en esa cercanía nosotros mismos comenzamos a ser. Terminemos intentando recapitular. Hay un comprender a imagen y medida del receptor, un recibir que iguala así lo recibido
un recibir que es repetición. Y hay otro recibir, recibir sin prender, que no pide la comprensión, sino que pide la entrega, acoger lo que nos excede. Nos excede no solo en el sentido de que no lo abarcamos, sino en gracia, en el hecho de que nos abre desbordándonos, en lo que asume nuestra forma, no repitiéndola, sino transfigurándolo. Y el excedente, que no puede ser apropiado, eso, el otro. El placer tiene que ver con este exceso de significación que no puede ser apropiado y al que se llama lo otro. La comprensión ya no se presenta como un instrumento de dominio, sino como un lugar de agrado donde se abandona el privilegio de la conciencia propia de dar significado, utilidad a todo. El placer no consiste en subordinar los signos a una finalidad, sino en permanecer en su juego abierto, donde las alternancias permiten leer lo que estos sean capaces de expresar. Por eso, este ir hacia lo abierto, este dejar llegar, es antes que nada un olvido, una entrega a lo extraño, hasta que lo extraño revele ser lo más propio, aquello que uno deviene, lo posible de uno mismo, nuestra propia extranjeridad. Y lo posible de sí es siempre lo que uno aún no es, porque lo que ya es lo cerrado. Lo por ser es el abrirse, y el abrirse, desde lo que uno no es, desde el propio vacío, es acogida, es acoger la vida, sentirla, acoger el sentido que está siempre antes y también después de toda captación, de todo repliegue en la conceptualización. El trabajo del pensamiento, su rigor, su disciplina, no consiste entonces en hacerse dueño de lo que se conoce, de la vida, significar o representar, sino en experimentarla como soberana y en quedar expuesto a ella, abierto ante su inagotable e insondable misterio. Y al misterio no hay que develarlo, sino dejarlo que germine. No hay que descifrarlo, sino contemplarlo. Por eso, podemos afirmar que conocer vitalmente es custodiar la diferencia. Por eso, en realidad, tanto el ser humano como el divino no quieren ser conocidos, sino quieren ser respetados, custodiados como misterio. Y recordemos unas líneas de la serenidad. Ante las cosas, el dejar ser. Ante el misterio, la apertura. Y es en esa apertura, en ese abrirse, que el sentido acontece. Y dicho radicalmente, uno no se abre al sentido, el sentido es el abrirse. El abrirse, el exhalarse en el darse, y la palabra que da sentido humano a ese darse es la trinidad originaria que intentamos pergeñar. El movimiento cosmogénico, que no es otro que el de nuestra identidad cuando no es nuestra. Cuando al abrirse y darse se realiza, llega a ser lo que da. Y repito una cita de Heidegger de ayer: el acontecer creador no depende de la voluntad o siquiera de la destreza, sino del destino, de aquello que acaece o no acaece. Pero todo lo azaroso solo llega a poder producirse y se produce cuando lo hemos esperado y podemos esperarlo. Pero la fuerza de esa espera solo lo gana aquel que es capaz de venerar un misterio. Bueno.
Bueno, creo que acá se, digo, intenté al menos, se condensa lo que estuvimos mirando, que por otro lado, como lo dije al inicio de esta clase, es muy simple, pero precisamente lo simple siempre es lo que se escapa, porque lo simple o se capta o no se capta, lo complicado es lo que nos entretiene dando vueltas y postergándolo, ¿no? Digo, acá lo simple es esa actitud, esa vincularidad pasiva en el sentido de pasto, de dejarse afectar ante la realidad y responder a esa afectación. Y ahí ir constituyendo el ser dialogal que somos. Pero lo somos no solo con lo que es, sino con todo el otro misterio de lo que no es, porque no se puede representar, y sin embargo, de alguna forma, esa presencia, con esa presencia estamos vinculados. Una parte de ahí hablaba del gozo, de alguna forma del gozo del dejar jugar, ¿no? Y creo que ahora, mientras lo decía, me acordaba en la cábala judía, tiene 9 niveles de interpretación, ¿no? Digo, cada texto puede, desde el sentido literal, analógico, al moral, al existencial, etc., hay 9 sentidos. Y a medida que se va leyendo, se supone que el lector va profundizando en sí esos sentidos. Y esta es la hermenéutica de Isaac de Luria. Y el último de los sentidos es no es sentido. Es decir, que cuando mira la escritura y las letras no significan más, las letras bailan. Y en realidad ahí sabe que llegó a lo más profundo porque se ríe. O sea, como que el sentido último no es la significación, sino el gozo. Y lo mismo podríamos decir, uno tendría que comprender, no para dominar, sino para ser capaz de entregarse a ese juego que produce juego, y como todo juego, es gozo, ¿no? Entonces me acordaba de eso así, al pasar. Y tenemos pizarrón. Que quede claro, no tenemos pizarrón acá. Que quede documentada la carencia. Y por otro lado tenemos que darnos cuenta que lo que estamos también hablando es hablando. O sea, todo esto y toda nuestra posibilidad pasa a través de un lenguaje. Uno conoce de una forma o de otra forma según nombra, ¿no? Digo, según llama cosa o llama acontecimiento. Y uno no se percata cómo es transfigurado y modificado a través del lenguaje que usa. Y pensemos que cuando hablamos de usar lenguaje estamos hablando también de pensar, porque nosotros pensamos en lenguaje. Es muy impresionante que el mito más fundante de Occidente, que es el Génesis, podría verse como religioso o no. O sea, es un mito entre otros que, digamos, la Biblia lo incorpora. Pero el mito del Génesis es el mito del lenguaje. O sea, también tenemos que pensar que tanto en la mitología como en la religión, Dios es alguien tardío. O sea, antes que haya Dios, o sea, que se haya configurado el reconocimiento o la imagen de un Dios, estaban las religiones de la cosecha, las religiones, todo eso que después esa religión va a llamar paganismo, ¿no? Pero digo, piensen que la Pascua. Digo, la Pascua no es más que la fiesta de las cosechas. Cuando llegaba la luna nueva de la cosecha, lo precedía el carnaval, que era el volver al caos, porque cuando llegaba la cosecha empezaba de nuevo la vida. Después vienen los judíos y ¿qué hacen? Es, religiosidad, hacer religión de eso que era natural. Entonces dice, no, pero ese día es cuando Dios nos sacó de Egipto. Después vienen los cristianos y dicen, no, basta de judío, ese día es cuando murió Cristo. Entonces, digo, cada nuevo discurso que de alguna forma vence, toma todos los otros discursos y lo hace propio. Hay una especie de plagio o de nuevas comprensiones de las 3 o 4 cosas que articulan lo humano.
Ahí decía, si ustedes piensan en el mito del Génesis, dice que primero hay un caos. Dice, sobre el caos aleteaba un soplo, un aliento, y después Dios habla. Caos en hebreo o en griego también quiere decir boca que se abre. O sea, el caos es una apertura. Y es el hecho. O sea, en realidad caos es bostezo. Pero para nosotros bostezo tiene la connotación de aburrimiento, ¿no? ¿Y qué está diciendo? Dice, se abrió la boca, salió el aliento y el aliento se hizo sentido, se hizo palabra. En realidad es como un mito y que después viene, después habla Dios. O sea, pero nada podría ser, y lo más anterior que el hombre puede pensar es que cada vez que quiere pensar el origen lo dice, y cada vez que lo dice sale. O sea, ¿no? Digo, pero el lenguaje es lo más originario que encuentra el hombre como propio. Y después viene Dios y dice, hágase la luz, como un director de teatro, ¿no? Dice, luz, cámara, acción, se enciende en la noche de los... En la noche así de lo no configurado, se enciende una luz y empieza a destilar las cosas. Dice, para el mar y el río. Pero la luz es la palabra. Cada vez que hablamos es la posibilidad del sentido. Y la posibilidad del sentido es nombrar. Pero digo, todo eso se configura en un mundo que es lenguaje. Hay una fuera del lenguaje. Para nosotros no nos es dado. Cada vez que lo contactamos de alguna forma, es un creador que incorpora a lo no dicho algún matiz en el decir, ¿no? Digo, la creatividad siempre es alguien que logra transgredir el borde hacia el cual había ido el lenguaje hasta ese momento e incorpora como creatividad lo que después va a ser sentido común, ¿no? Es el mito del héroe que transgrede el umbral. Heidegger tiene esta idea de la recuperación o la configuración de qué pasa cuando algo es tratado, podríamos decir, desde esta vincularidad y no desde la vincularidad del poder. O, en términos de Heidegger también, qué pasa cuando algo es nombrado por el poeta y no por el filósofo. Para Heidegger, aunque nosotros decimos que es filósofo, digo, él jamás se llamaría filósofo, porque filósofo es una palabra que queda para, digamos, el pensar sistemático, el pensar académico, ¿no? Y, digamos, Heidegger, etcétera, se llaman pensadores, no filósofos. Filósofo sería quien hizo una profesión del pensar y que en realidad transmite lo que otros pensaron. Y el pensador es el que inaugura, aunque diga lo mismo, pero lo inaugura porque piensa desde este, digamos, discurso y no desde el discurso académico. Entonces él plantea esta idea de cómo sería la cosa, ¿no? Es una palabra que a nosotros nos choca. La cosa para nosotros es casi lo opuesto a lo que habla el pensamiento alemán con la cosa. Pero bueno, la palabra es la cosa y la contrapone a objeto. El objeto es lo que nosotros construimos. Y la cosa sería la posibilidad de ver algo sin proyectar nosotros la construcción sobre eso. Sería cómo es una cosa sin nosotros en esa cosa. Pensaba dibujar todo esto, pero no tenemos. Yo muestro así, ustedes todos gritan, como hacen los noticieros que le dicen a la gente aplaude. La gente aplaude indignada. Bueno, voy a leer un poco esto también de la cosa. Porque el gran planteo también en Heidegger, en estos pensadores, es ya avanzar sobre que nosotros vivimos. ¿Qué es eso que configuramos? Nosotros también damos por descontado que creamos un mundo, ¿no? Porque la naturaleza nos dio, por así decirlo, la tierra, y sobre la tierra nosotros construimos un mundo. Eso es una obra absolutamente humana, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre la tierra, que sería la naturaleza, y el mundo, que es, podríamos decir, lo que esculpimos nosotros con esa tierra? El tema del mundo es importantísimo, es la primera vez que aparece, porque antes
quizás porque predominaba más la naturaleza como lugar de reflexión. Pero de repente ahora empieza que tenemos que reflexionar sobre el mundo, como a nosotros, digamos, ya más avanzados que el pensar el mundo, tenemos que pensar sobre ese otro mundo que está dejando atrás el mundo, que es el mundo de los medios de la comunicación. O sea, nosotros ahora, el primer contacto que tenemos con la realidad son los medios, después viene el mundo. Yo hace poco estaba en México, en un pueblo, y yo decía, no, claro, es como las películas. Me doy cuenta que para mí la verdad era la película, y corroboraba que el pueblo se parecía a las películas. Pero digo, eso lo tenemos nosotros, todo nuestro referente ya es la foto de la realidad, no es la realidad. O sea, debe haber más foto y más configuración de realidades que aquello de lo que se habla. O sea, debe haber billones, billones de Torre Eiffel y una sola Torre Eiffel. Y nuestra agenda la marcan los medios y nuestra vincularidad es con los medios. Digamos, los jóvenes de ahora, todo ese dicho aburrido de que no leen todo eso, que por algo será, pero la crisis de la juventud es de la oralidad. O sea, los jóvenes no hablan. O sea, yo tengo acceso a la información de Claro, de la cosa de móviles. Y por ejemplo, la banda de 18 años para abajo todavía excede en el uso de mensajes y les sobra el poder hablar. O sea, entre los jóvenes no se habla por teléfono, se manda mensajes. Y bueno, y no hablan tampoco con la computadora, pero es toda una comunicación que ya no es oral. Eso es muy impresionante. En realidad no se presta tanto atención, porque siempre se está machacando que no hacen nada o eso. Pero nosotros estamos ante una crisis nueva que es la oralidad. O sea, el hombre ya cada vez se identifica menos con el hablar, ¿no? Y ahora hay toda otra comunicación, por eso que a nosotros nos tocaría pensar este otro mundo que está apareciendo, que todavía no sabemos dónde va a parar, pero que implica un cambio radical, porque los grandes cambios que ha tenido el mundo es cada vez que se ha hecho un lenguaje diferente, sea la imprenta, sea pasar de un alfabeto a otro alfabeto, etc. Cada vez que aparece un nuevo lenguaje, desde ahí se configura otro mundo. Y ahora estamos ante un nuevo lenguaje, o sea, los medios es otro lenguaje. Y, como decía, el mundo cada vez queda más atrás. Eso que llamamos mundo, ¿no? Que a la vez ese mundo dejó atrás lo que llamábamos naturaleza. Bueno. ¿Cómo debe ser pensado el mundo? ¿Cómo debe dilatarse el pensamiento sobre el mundo? No nos responde Heidegger en una de sus proto... Nos lo responde Heidegger en una de sus protopalabras. Quizá y finalmente, la protagónica por antonomasia de su pensamiento. El mundo es cuaternidad. Decir cuaternidad es escuchar que el mundo se abre. Acontece en cuatro direcciones. Se despliega en el cielo y la tierra, los mortales y los dioses. El seno de estos puntos cardinales es el mundo, punto que a la vez, en su abrirse, se abre lúdicamente como cuaternidad. Cuatro voces, enseña Heidegger, son las que resuenan, el cielo, la tierra, el hombre y Dios, y dice el texto. En estas cuatro voces, el destino recoge y reúne toda la infinita relación de pertenencia. Y sin embargo, ninguna de las cuatro se alza sola ni va aisladamente por sí misma. Ninguna es, en este sentido, finita. Ninguna es sin las otras. Infinitamente se atienen y se sostienen mutuamente las unas a las otras. Son lo que son a partir de la infinita relación de pertenencia. Son esa misma y entera totalidad. Acuérdense que el gran tema que tenemos, digamos, como contemporáneos y ya hace tiempo, es ahora que se cayó el parámetro de lo uno,
que era, digamos, el principio de identidad, cómo encontrar una figura que pueda abarcar la necesaria unidad para un recogimiento y no para una eterna expansión que disolvería todo, pero que a la vez incluya la alteridad. O sea, por así decirlo, una unidad que incorpore la pluralidad. Y Heidegger acá, o sea, Zambrano, por ejemplo, plantea la unidad musical, ¿no? La sinfonía es un conjunto de voces que logra una unidad. Pero a diferencia de la unidad clásica, no es unidad, una unidad permanente, sino que la unidad es un acontecimiento. Son diferentes constelaciones que van aconteciendo y reúnen, configuran unidades. Heidegger plantea esta unidad que es algo que acontece cada vez que logramos vincular, podríamos decir, los cuatro puntos cardinales en los cuales estamos metidos. Siempre arriba hay un cielo como misterio de lo claro, abajo hay una tierra como misterio de lo oscuro, y estamos como mortales, porque estamos por así pasando, y tenemos esa intuición y ese algo de algo que no es inmortal. Por algo el hombre siempre sintió como una contradicción el tener que morir y no como una naturalidad. El pensar Heidegger al mundo como paternidad vuelve al pensamiento más antiguo, al del alba del pensar. El hombre que aún se albergaba en un mundo mítico experimentaba el mundo, y esto es un texto griego, nupcias de la tierra y el cielo. La experimentaba experimentándose como mortal, como ser terrenal bajo el cielo de los dioses. Todavía Platón, en la retórica de su Gorgias, cuando buscaba explicar a Calicles el mito del juicio de los muertos, Sócrates evoca el teatro del mundo en estos términos: el cielo y la tierra, los dioses y los hombres, están ligados entre ellos por una comunidad de amistad y de orden, de sabiduría y de espíritu de justicia. Y es por esta razón que a este universo le dan el nombre de cosmos. Y el Tao Te Ching dice: por eso grande es el Tao, grande el cielo, grande la tierra, y también grande es el hombre. Cuatro grandes hay en el universo y uno de ellos es el hombre. El hombre tiene a la tierra por norma, la tierra tiene al cielo por norma. El cielo o el Tao es la norma, la naturaleza es la norma del Tao. En realidad Heidegger extrae directamente esta concepción de la experiencia poética de Hölderlin. Lo decisivo es que para Heidegger, cuaternidad será el nombre distintivo y definitivo de nombrar al mundo. El mundo ya no es el cosmos de los griegos, y cosmos quiere decir orden y belleza, pero orden en el sentido de armonía, no de conflictividad, lo que entendemos por orden, pero orden cerrado. Y a la vez de cosmos viene cosmética, que en el orden estaba la belleza, ¿no? De ahí digo la simetría, la proporción, o sea, todavía no había entrado eso, es una de las riquezas que nosotros descubrimos, que también, valga la desfachatez, lo horrible puede ser bello, ¿no? Tanto el cine como tantos artes ahora usan eso que en otro tiempo hubiera sido de descartar o feo, etc., y de ahí extraen belleza. No belleza clásica, sino hemos anchado, por así decirlo, el criterio de poder emocionarnos ante algo. Esa emoción que se llama belleza ahora es mucho más amplia que la que aconteció hasta, quizás hasta que en mi caso rompe la forma. Entonces, la gran diferencia entre este mundo cósmico, que era el mundo siempre, como dije, de la figura circular, lo bello, lo ordenado siempre es lo cerrado y ya lo terminado. En vez, acá aparece como una apertura. Acá aparece que
En el medio de estas cuatro dimensiones está aconteciendo a última instancia el sentido. El sentido es siempre esta relación, cada vez que el hombre está en esta relación, que implica la posibilidad de plenitud, de relacionarse, ahí está aconteciendo el sentido. Porque ¿cómo ser un hombre para la experiencia de tener un sentido? El sentido podría ser el orden, porque el orden es la dique de los dioses, o podría ser la belleza, porque la belleza era el resplandor de la verdad, lo que sea. Pero esa experiencia del mundo cerrado, esa experiencia nosotros ya estamos arrojados, por así decirlo, de esa concepción de que en ese orden estaba el sentido. La palabra cuaternidad es Gedierz en alemán, y en su acepción material es harto ilustrativo. O sea, en realidad el Gedierz son las cuatro vigas que tiene cuando los mineros cavan una mina, esas cuatro vigas que ponen para sostener. Entonces la cuaternidad del Gedierz viene a ser eso que sostiene abierto, que en realidad no es nada, pero gracias a ese nada, a ese vacío, como en la arquitectura, digo, se puede configurar un sentido, pero siempre y cuando eso esté abierto. Si se junta, se asfixian los mineros o mueren aplastados. Entonces, es el marco de las cuatro vigas que sostienen la tierra abierta. O sea, lo que abre y lo que sería la misión del hombre es sostener abierta la congénita tendencia que tiene la tierra a cerrarse sobre su propia oscuridad. La tendencia que heredamos de ellas los mortales. O sea, la tierra, que siempre ha sido ese misterio de oscuridad, debe ser cultivada. Para empezar, del cultivo de la tierra sale la cultura, y de la cultura va a salir el culto. O sea, el culto es la trascendencia, el cultivo es la apertura. Heidegger directamente, y es una tradición, relaciona el cultivo con el cólere, y de ahí viene, como digo, cultura, y cultivar a la manera de construir. Eso sería la primera especificidad del mundo. Ya no vivimos en un mundo, digamos, agrícola, donde el culto, el cultivar la tierra hace cultura, sino en una cultura cuya cultivación, por así decirlo, es el construir. Nosotros construimos mundo, ya no aramos tierra, por así decirlo. Y dice Heidegger, el mundo se funde en la tierra y la tierra irrumpe mundo. O sea, el mundo, la tierra aclarada, o sea, traída a lo abierto, eso es la constitución del mundo. Y a la vez, entonces el sentido de la tierra se lo da el hombre construyendo un mundo. Uno y otro se realizan mutuamente mediante la lucha esencial, donde los luchadores se levantan cada uno en la autoafirmación de su esencia. En esto está parafraseando Heráclito. Encuentro abonal que, lejos de resolverse en la dicotomía vencedor o vencido, coaúna a ambos en, dice Heráclito, armonía de luchas. Y la armonía que Heidegger describe diciendo: el que un ser se avenga recíprocamente al otro, el que ambos se avengan originalmente el uno al otro, porque están dispuestos el uno para el otro. Esto es armonía. De nuevo nos encontramos totalmente en un pensamiento relacional y no oposicional. En un acontecimiento de presencias, de alguna forma podríamos decir, en un juego o en una danza. Que en uno de los textos Heidegger lo llama juego de espejos, en el que los dioses y los mortales, la tierra y el cielo, reflejan la esencia de los otros y simultáneamente encuentran reflejada su propia esencia.
Y dice el texto: tierra y cielo, los divinos y los mortales, se copertenecen, mutuamente aunados desde sí mismo, a partir del despliegue de la cuaternidad. Cada uno de los cuatro refleja su manera de esencia de los demás. Cada uno se refleja su manera en lo suyo propio, regresando a eso propio, dentro del despliegue unitario de los cuatro. Este reflejar no es ningún exhibir una imagen copiada. El reflejar acontece apropiadoramente, luciendo cada uno de los cuatro la esencia suya propia en la unitaria reapropiación mutua. Al reflejar de este modo aconteciente apropiante, cada uno de los cuatro da juego a cada cual de los restantes. El reflejar acontecedor apropiante da libertad a cada uno de los cuatro en lo suyo propio, pero liga a los libres en el despliegue unitario de su esencia, esencial reciprocidad. Bueno, esto es un poco complicado, como es el lenguaje de Heidegger, que yo lo hago un poco más accesible. Pero dentro de esto está también reflejado lo que es la tesis, antítesis y síntesis, lo que es la Trinidad cristiana, etcétera, etcétera. Es la idea, si tomamos la Trinidad, de que cada uno es porque es en el otro, ¿no? Digo, el Padre, que sería este abismo desconocido, podríamos decir ese abismo del cual después salía un aliento. El Padre es y se sabe, y ese ser y saberse lo llamamos el Hijo. Y a la vez eso se copertenece y se reúne en ese otro misterio que nos llega a configurarse en una imagen que llamamos espíritu o que llamamos amor, que es lo que aglutina, ¿no? Digo, lo que pasa es que en la Trinidad hay un forzamiento, porque en realidad toda armonía para el imaginario, la construcción mental del hombre, es cuaternidad, tiene que ser cuatro. Digo, tal es así que en realidad, a través de la historia del cristianismo, siempre aparece la intuición de meter a María en la Trinidad, porque en realidad es, como hablamos, es la tierra negada. O sea, el cristianismo tiene esa intelectualidad de la Trinidad, pero con la tradición judía, que decíamos que niega la tierra, negó, digamos, la tierra. Y toda devoción popular termina metiendo a María, y después siempre tiene que venir algún concilio y correrla de nuevo de lado. Piensen que cuando viene la división con los protestantes, que el protestantismo viene a ser, digamos, ya el pensamiento cristiano metido en la modernidad, lo primero que hace es eliminar ya de cuajo a María. O sea, no puede seguir figurando lo pagano, por así decirlo. O sea, María es la tierra, es lo pagano, es la madre. Punto, es donde vamos a parar. Es lo incondicional frente a la ley, que es lo que maneja el judaísmo y el cristianismo. Bueno, no sé cómo. No esta idea, ¿no? Ahora, el hecho de este acontecimiento, digamos, el acontecimiento de la cuaternidad, el acontecimiento de estas dimensiones con las que siempre estamos relacionados y que está presente, como mencionaba el otro día, en un vaso, ¿no? Que está el agua, que es la tierra, que está el trabajo de los hombres, que está la apertura a lo abierto, que está la tierra que lo sostiene. Digo, uno no puede hacer ese ejercicio cada vez que lo ve, pero una disponibilidad a volverse sensible, por así decirlo, es la capacidad de captar lo vivo, que quizás en la casa lo hacemos con determinados objetos, ¿no? Que implican una historia, que implican un haberlo hecho propio, ¿no? Un haberlo domesticado, un haberlo hecho domus, el haberlo hecho de la casa de uno, ¿no? Pero en realidad el mundo entero está en ese contacto, podríamos tener con ese contacto. Y sobre todo por ahí el mundo más, aunque sea, ¿no? Digo, el mundo más humano, o sea, el mundo de lo humano, pensar en todo lo que converge, en la que es cada una, ¿no? La conversión, la convergencia total de un cosmos. Yo me acuerdo una vez, yo iba de Buenos Aires a Holanda, entonces al lado mío había una mujer
que ya confieso mi prejuicio, es peligro, mujer habla. Entonces, y eran 12 horas. Entonces, yo con mi libro encantadísimo, que, o sea, podía estar con Tolstoy o con la señora, yo elegí en Tolstoy, digo, cualquiera. Entonces, bueno, llega el momento de la comida, que es lo más difícil, porque ahí hay que pasar bandejas, siempre es peligroso. Entonces, bueno, cedí, porque soy bueno también. Entonces la mujer me cuenta que yo era argentina, pero vivía hace como 20 años en Holanda y había venido a la Argentina porque tenía una enfermedad incurable y había venido a despedirse. Y de repente se iba a morir esa mujer. Digo, por supuesto, todos los demás nos íbamos a morir. Pero eso me hizo como romper, realmente que se vaya a morir la hacía única, ¿no? Y bueno, ahí le presté atención a todo lo que había, porque hablaba. Pero la idea de algo que rompe el dar por descontado, ¿no? Y que de repente esa fisura que decía al principio el texto que les leí, ¿no? Que de repente uno puede espiar por esa fisura toda otra vida, ¿no? Toda otra libertad, que es la libertad de los esquemas y la libertad con que nos den los esquemas con los que atajamos que la vida no nos toque. Y bueno, por suerte siempre hay esas fisuras, ¿no? Y eso pasa, en todo, ¿no? Todo tiene como esa otra dimensión a la que no nos exponemos, ¿no? Digo, más bien lo nuestro es un sistema de defensa, porque bueno, también hay una vida que nos sobrepasa y que nos lastima. Pero bueno, el precio de dejarse lastimar es el precio de dejarse abrir de alguna forma. Pues yo daría, después la seguimos. No sé si les dan algo por ahí. O banderas para mí. Cerro. La definición, entonces, digamos, de esta nueva concepción que, como dijimos, ya estaba en Platón y atraviesa muchas otras tradiciones, es esta idea de, que dice en un texto, redimir la tierra, recibir el cielo, esperar a los dioses, guiar a los mortales. Este cuádruple respeto, este cuidado, es la esencia del habitar. La palabra cuidado, sorge, es la palabra, también una de las palabras claves en Heidegger, que es por antonomasia el dejar ser, ¿no? Pero el dejar ser conductor, como decíamos, el que entra en la intencionalidad expresiva del otro y de alguna forma lo trae a la palabra, dado que la palabra es la vincularidad esencial en cuanto seres humanos, la vincularidad de unos a otros y la vincularidad con y desde ese misterio que en concepto de lenguaje sería el silencio, así como el concepto de espacialidad sería lo abierto. Y detrás de esta definición del hombre como el que habita,
hay una comprensión entonces ontológica que reconoce la esencia humana como aquello que encuentra identidad en la medida que se articula con las cosas, crea un mundo, se relaciona con los otros y se abre al misterio de lo abierto. Digamos, cuando eso acontece, acontece la esencia humana. Antes de pasar al diálogo, les voy a leer otro texto que es mío también, que es sobre esa palabra que venimos plasmando, que es el habitar, ¿no? El arraigo, el habitar, el habitar creador, etc. Y plasmado en la imagen de aquello que más habitamos y que quizás tampoco tomemos tanta conciencia, que es la idea de la casa. El ser humano no es, está, o podríamos decir que estar es su manera de ser, su encarnadura. La casa, la nuestra, es la cifra humana de ese estar. Es el espacio creado por uno cuando uno se congrega sobre sí mismo, abriéndose desde sí mismo, dejando llegar. No se está dentro de la casa como el agua dentro de un vaso. Se está en la casa habitándola, se la habita siendo ese estar, aconteciendo en él. Por esto, ponderar una manera de habitar es pensar una manera de vivir. Cuando el estar es un habitar, cuando la casa se enciende hogar, entonces no meramente se está, también se nace. El estar es brotar, es vida. Lo más cercano, lo inseparable de mí, aquello con lo que me identifico y me identifica, es mi cuerpo. Y curiosamente es vivido, experimentado, ambigua y doblemente. Soy mi cuerpo y a la vez tengo cuerpo. Como si él estuviese entre el interior y el exterior, como si fuera el mediador entre lo propio y lo poseído, lo que soy y lo que tengo. También entre yo y los demás, todo lo demás, el afuera y sus cuatro puertas abiertas, el mundo. Algo semejante a esta experiencia es la casa, la vivienda que habitamos, dentro de la cual y gracias a la cual somos, devenimos mundo. El ser humano habita su pasar por la tierra, ni solo pasa ni para siempre queda, se demora, mora, construye su casa, la habita. El cuerpo que no nos fue dado elegir, lo escogemos, lo plasmamos y extendemos en la casa. Podríamos decir que es el cuerpo del cuerpo, la piel de la piel. Más que el espejo, que solo refleja nuestro rostro, la casa espeja nuestra vida. En ella no nos miramos, nos reconocemos. En ese reconocimiento, en el reflejarnos, transparentándonos, somos. Y como humanos, somos estando, vivimos habitando. La casa es algo así como la cosmografía de nuestra extensión. De todo lo propio, de todas nuestras propiedades, la casa es la única en la que estamos y nos sentimos dentro. Es lo propio que nos contiene, lo abarcado en lo que me sobrepasa. El espacio que nos abraza y en el cual nos desplegamos, el vacío que llamamos nuestro.
mi mundo propio dentro del mundo. Lo propio, algo propio, puede querer decir propiedad, lo que se posee, lo que es mi pertenencia, o puede significar identidad, aquello que es lo mío, pero no como pertenencia, como aquello que me constituye, como aquello que soy, como lo mío que me distingue, que me dibuja, lo propio de mi persona, el rostro que me expresa y constituye. Propio. La cifra de lo más propio es el propio nombre. Expresión de toda otra propiedad, toda otra singularidad. Propia, nuestro ejemplo, es la propia casa. En la casa somos y la casa nos hace. Como ante todas las cosas esenciales o dentro de ellas, no sabemos a ciencia cierta si nos pertenecen o somos nosotros los que pertenecemos a ellas, o si esa ambigua compenetración no es lo más propio de nosotros mismos. La casa, podríamos decir, es lo propio, no lo apropiado, donde se está, no lo que se tiene. Casa, la palabra y la metáfora que nos ocupa, deriva de la raíz latina domus, in domo sua, en casa suya, dice una reconocida expresión. Desde esa misma raíz se ramifican vocablos como doméstico, dueño y dominio, polifonías entonces que se resumen en lo propio. La casa nos incluye, su inclusión nos abarca. De la casa se sale, pero la casa no se vuelve, cada vez se llega. Ese es el punto fijo del girar de nuestra vida. Es donde lo múltiple se recupera unidad. Regresar a ella es sentir que regresamos a la unidad, allí donde lo demás se reúne. En ella, en la casa, nuestra persona, sus múltiples roles y gestos arraigan, se unifican, se reconocen, se centran. Central es lo que centra, y en la casa el centro no se revela así, se revela revelándonos. Somos ese habitar en lo recogido, y lo recogido, lo concentrado, es lo abierto que no dispersa, que recoge sin cerrarse. En la casa siempre se está yendo, de una habitación a otra se va, no se vuelve, y yendo se está. En la casa, como en la vida y así como en nuestra más honda profundidad, el centro se manifiesta en tanto damos vueltas en torno de él, en el acercarnos sin cercarlo, nunca, nunca jamás, ni en la ocupación ni en el aferrarlo. Habitando, ponemos en juego nuestros hábitos. La casa, la morada, es donde lo incierto, lo extraño, se calma en reconocimiento. Las reglas son propias. Son costumbre, tradición, ritos y ceremonias. Las reglas en la casa nos reflejan. En ellas nos encontramos, nos reconocemos, descansamos. En la casa, las cosas no están frente ni enfrentadas a nosotros. Estamos ante ellas, habitamos con ellas. No las buscamos, las volvemos a encontrar. Como si ellas mismas nos salieran al encuentro, y al encontrarlas, no las usamos, las tratamos. Por eso, por ese trato, no meramente están, sino que son, son presencias. El irse, el pasar de todo, en la casa se hace tregua. En ella también el tiempo descansa, se pertenece presente, se encuentra consigo mismo, llega, parte, vuelve y siempre está. No se dispersa, se concreta, se concentra. Casi como en una danza, el tiempo gira, no se anula. Gira, pero no se repite, se vive. El tiempo vivido, podríamos decir, se congrega espacio viviente. La casa es entonces el recogimiento de lo propio en su propia temporalidad.
en el recogimiento que es el espacio habitado. El castellano es uno de los pocos idiomas en que el verbo ser y estar se distingue, como si anunciara esa dualidad, en esa dualidad la tarea más humana, la reunión, el llegar a unar en nosotros el ser y el estar, el llegar a ser donde uno está y estar donde uno es, a unificarnos, a reunirnos con nosotros mismos en nuestro mismo hacer, en un hacer que nos haga. Cuando esos dos verbos se conjugan uno, cuando nos sentimos viviendo lo que hacemos y haciendo lo que somos, entonces acontece esa unidad que se llama habitar. Acontece el habitar que reúne, acontece la reunión que es habitar. En la casa propia, también en la del mundo, no habitamos solos, lo hacemos con otros. Los otros propios, la familia, la concreción y la expansión de lo familiar, lo que hace indistinguible de uno mismo, lo que de uno mismo es en otros, lo diferente que no nos es extraño, los otros en los que somos, en el nosotros de la intimidad. Y en el habitar, cuando es con otros, nos tratamos, nos cuidamos. Si tuviéramos que tomar una imagen en torno de la cual se concreta la casa, esa imagen sería sin duda la del fuego. No en vano, el lugar donde el fuego se enciende y arde, la chimenea o el brasero de una casa, se llama hogar. Podríamos decir que el fuego, el hogar, es el corazón de una casa. Fuego y casa, hogar que a su vez son imágenes del corazón humano, de lo latiente, imagen también y quizá no solo imagen del alma humana. Este hogar, este fuego, es según la milenaria experiencia la sede del hogareño, calor y lumbre en torno de lo cual se reúne y enciende lo familiar, lo que reuniendo ilumina, iluminando templa, lo que reúne, lo que congrega, el calor, custodia lo incorporado, lo ilumina y enciende, pero no como una cápsula cerrada, sino permitiendo que cada cosa, distendiéndose, se manifieste, muestre su ser. No es el fuego que consume, sino la luz suave que respeta, la penumbra en la que se descansa, luz viviente y por viviente temblorosa, dubitante, enciende lo que muestra y la sombra de lo mostrado, respeta lo que es y el misterio que todo lo que es custodia y protege en las sombras. Es el fuego que encendiendo la sombra, no la luz que la exilia. Luz que llega desde su propio adiós, como un futuro hacia su pasado. Luz viviente que vive de su muerte, consuma lo que consume, nace de lo que muere. Juego de luz y sombras, parpadeo de distancia y cercanía, temblor de vida y muerte, señas quizás hacia o desde un Dios que se esconde en las mismas sombras que su luz enciende. Y lo que allí se alumbra y enciende es la vida misma, la vida en su dimensión y proporciones humanas, lo que en las manos cabe, lo que los brazos mecen, lo familiar. Imagen ese mismo fuego de una manera de vivir, del vivir desnudo. Se eleva, se consume, simplemente dándose, iluminando, entibiando, abriendo un espacio en la oscuridad. Allí, en torno de ese calor, en lo tibio de la casa, la vida se recibe simplemente estando, se la acoge, abriéndonos a su acoger. Tener un techo propio, esa antigua expresión, solía ser sinónimo de tener una casa propia, pero encendiendo un matiz específico, el del anhelo de la protección. Como si bajo un techo así sentido se experimentara la bendición de haberlo recibido,
La gratitud es haberse abrigado, también el sano orgullo de haberlo logrado. Bajo nuestros pies, mudo, está el suelo. Toda casa tiene un piso de baldosas o madera, cemento o alfombra. Es más tácita que conscientemente sostén, suelo y por tanto tierra. Inseparable del abajo está el arriba. El techo completa en el imaginario más biológico el estar sobre la tierra y por estar sobre la tierra el estar bajo el cielo. Cielo raso es una de las maneras de nombrarlo. Uno de sus sinónimos, cielo al raso, como sin más, como si dijésemos el mismo cielo de todos, el humano. Como si así sintiéramos que no nos cubre cerrándonos, que nos abre dilatándonos, como el otro cielo, el azul, aquel del que escuchó el nombre. La casa cerrada sobre sí se abre en sí. Su adentro no cabe adentro, se abre al afuera, se completa entrada. La casa es el lugar donde habitando recibimos. La casa que no se abre a los otros es como el pan que no se parte. No lo come nadie, lo carcome el moho. Habitar, en su raíz sáncrita, gab, quiere decir dar y recibir. Si habita ese gesto, el de la mano que al darse se abre y abre y abierta recibe. La casa, morada y estancia, habitada se enciende hogar. Hogar que encendido, se abre hospedaje, se ofrece apertura. Intimidad que se cumple abriéndose albergue y abrigo, acogida al que viene, recepción. Interioridad que abriéndose no deja de ser interioridad, se enriquece intimidad. La intimidad que es la hospitalidad abre cuando la casa se abre, cuando cobija. La casa se expande ahondando su adentro, abriendo su estar, no extendiendo los metros cuadrados de su construcción. El dejar llegar así de la casa es su manera de ir. El huésped es aquel que llega, llega y entra. Es a quien recibimos, alojamos. El huésped bien recibido, dicen los orientales, es el Dios por un día. O simplemente Dios es eso, lo otro que nos despliega, el despliegue que nos despide, que nos altera, es decir, que nos hace otro en nosotros mismos, nos saca hacia lo que seremos, nos abre desde lo que ya fuimos. En nuestras ciudades, el que entra ya suele estar domesticado, conocido, pero la figura del huésped antiguamente, y aún en muchas culturas contemporáneas, es el desconocido, el que golpea la puerta, el que viene de paso. Lo desconocido que se muestra, lo extranjero, el que cuenta lo lejano, el que trae y acerca la lejanía, el que revela. El huésped es lo desconocido, y lo desconocido es desde donde brota la creación, lo no previsto. Lo real es que el huésped tiene desde antiguo en cuentos y leyendas el halo de una figura sagrada, única, es decir, portadora de alteridad, de lo inasible, lo irreducible, lo que no puede hacerse igual a mí. Así, habitando recibimos, acogemos, tomamos cuidado de lo que viene, damos habitación, hospedamos. Acoger, recibir, es recibir lo que nadie puede darse así, la alteridad, la diferencia. El don inconquistable que cada huésped es, que siéndolo, lo da, nos abre. La casa recibe al huésped, pero recién allí, en la recepción, el huésped cumple su identidad, ser hospedado, y el hospedero la suya, su identidad y su misión, ser acogida, abrir en sí mismo la casa del otro. Juego de mutuo rebosamiento, de mutuo don. No en vano,
y significativamente, acoger al otro se llama recibir, el mismo verbo que indica que uno mismo recibiendo es quien recibe. Recibiendo al otro, se recibe del otro. La recepción, la acogida no quita, da. Lo propio compartido se expande en otros. Deviene, devenimos esos otros. Habitamos más allá de donde estamos. Nos trascendemos. Uno y otro, huésped y hospedero, dignidad y alteridad, lo propio y lo extraño, se cumplen en lo que dan. Son lo que entregan, abren el lugar, habitan el don. Y el final, el de cada día, su recogerse, es el llegar de la noche y con ella el postrero rito de cerrar las puertas, atrancar postigos, apagar las luces, acostarnos. Está el dormitorio, lo más íntimo, lo último de cada día, y allí las formas del sosiego, la cama blanda, la almohada blanca. Antes que la ciencia médica nos exiliara, se nacía y a veces hasta se moría una vida después en la misma cama. El origen y el destino acontecían en la casa, en la cama. En ella los cuerpos se anudan para desatar su gozo, se celebran fecundándose, o simplemente se gozan celebrándose, dándose uno al otro la intensidad del asombro, regalándose el abandono, amando. Pero el cuerpo nos permite ser a condición de delimitar nuestro estar. La reunión de la carne tiene por condición la separación, también por dolor, por condición y por reverencia. De ese ancestral intento de dos cuerpos que buscan ser uno, de ese imposible necesario, somos cada uno, todo hijo, la unidad trascendida. A veces, otras veces, son solo caricias, ese pudoroso gesto que despide lo que recorre. Dormimos, deponemos el dominio de nosotros, el de la lucidez sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida iluminada, razonada y comprendida. Ahora somos, podríamos decir, todo cuerpo, cuerpo entero, cuerpo horizontal, memoria animal y reposo del erguirse humano. En la noche el cuerpo es tierra, vuelve a ser cosmos. En la noche los bordes callan su nombre y serenamente lo somos todo por no sabernos algo. Dormimos y también soñamos. Nos hacemos posibles. Algo de nosotros despierta en otro lado. En la serenidad de la noche, algunas noches, se despierta en nosotros el pavoroso temblor de nuestra frágil finitud y el no menos pavoroso asombro ante el infinito que la dona. Sentimos la pertenencia a la honda oscuridad de la tierra y la aspiración hacia lo alto en que todo se expande. A veces es solo un instante, una fisura y un estremecimiento en el que lo somos todo, ahí, en el silencio de la noche, cuando por no aferrarnos a nada nos descubrimos sostenidos. Un instante, un relámpago, en el que vislumbramos cómo es la vida cuando nada refleja nada y todo trasluce a todo. Cuando todo se abre hacia todo, cuando simplemente se es. Dormir finalmente es el cotidiano presagio del morir que se nos adelanta. La decisión entre el miedo o la confianza. Vislumbre también y apenas del misterio que toda noche cobija. Misterio de la luz que toda sombra reserva y promete. Quizás por eso acostarse en una de sus acepciones, significa llegar a la costa, avecinarse a la posibilidad extrema a la que nos da el nombre de mortales. Ahora sí, cerramos los ojos y sin temer ni desear, confiamos en la noche, porque dormir también es una fe,
un olvido de sí, un abandono, una entrega, un amén. A todo lo visto hasta aquí, podríamos ponerlo bajo esa tan henchida como simple expresión que es estar en casa, sentirse uno mismo en ella, sentirse uno mismo en el olvido de sí, en el descanso de la familiaridad. Un paso más, que lo que acopia esa expresión, la de estar en casa, es otra también familiar, pero no siempre pensada, llegar a casa, retornar a ella. La expresión y la realidad de llegar a casa, si la dejamos resonar, sobrepasa casi infinitamente lo que esas palabras encierran, tal vez incluso que lo que la vida misma encierre para abrirse a un deseo más trascendente, a una pertenencia más definitiva, a una casa, a un abrazo que se abra más allá del tiempo, que se dilate más allá de todo espacio, más lejos que todo y cualquier lejanía. Bueno, ahora podemos pasar a las preguntas, las disidencias. ¿Por qué estoy escuchando esto? ¿Qué te voy a preguntar? Qué hermoso. Qué bello. ¿Qué por eso te podemos preguntar? Imposible armar una pregunta de cuál. También pueden inspirarle una bella pregunta. Este texto es curioso porque en realidad está publicado en un libro en México y no puede, no, se supone que no va a venir a Argentina por cuestiones de derechos, pero la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires lo tiene, o sea, tiene el libro, alguien lo consigue. Entonces, todos los años, hace 3 años que voy una vez al año y tengo que hablarle a todos. Pues los profesores son unos bárbaros, que lo único que quieren hacer es metros cuadrados para ganar plata. Yo tengo que ir ahí a tratar de reivindicar lo humano en el medio de tanto ladrillo. Pero salen cosas interesantes. Dentro de qué libro está eso? Libro, no me acuerdo cómo se llama, que son 3 años este ensayo y 2 ensayos. En realidad eventualmente van a salir en un ensayo a Saiz Barral, y como yo se los di a Saiz Barral, no tienen que saber que también lo vendí en México. Sí. Porque suelo hacer esas cosas, pero... Yo me quedé pensando mucho, o todo el tiempo me volvía la frase esa que... que decía de el objeto y la cosa, y cómo sería la cosa sin nosotros, y de alguna manera, bueno, es una pregunta que no sé si tiene explicación, y a mí me parece que me resulta imposible imaginar algo sin lo subjetivo, ¿no? Si yo pensaba probablemente la cosa sin nosotros no sería. Claro, hablas como Dios. Claro, no nos damos cuenta, pero que nosotros nos instituimos los hacedores de pensar que el mundo, por decirlo así, existió, no se llamaba mundo, pero que todo esto existió por milenios sin nosotros y posiblemente siga cuando nosotros de alguna forma nos agotaremos. Si no es la Tierra, será el resto del cosmos, ¿no? Digo, y cómo. Ese ejemplo que di antes en estas clases, de cómo cuando uno sueña, ¿no?, que la vida es sin que uno la maneje, y sin embargo uno es partícipe de la vida, y hasta con muchas más dimensiones en sueño que en realidad. Pero no es que la cosa sea sin nosotros, sino que nosotros seamos, por así decirlo, parte, ¿no? Además, digo, todavía hay muchas culturas que no... que el individuo no existe como separado, ¿no? Que lo que está pasando le pasa a todos. Es difícil nosotros entender, ¿no? Pero es
Quizás yo creo que quien tiene un hijo tiene que experimentar eso, ¿no? ¿Qué es el hijo? El hijo soy yo, el otro sin derecho sobre mí, ¿no? Y ese poder dejar que el otro encuentre, engendrarlo en el orden de la libertad y no en el orden del proyecto, que es lo que normalmente hacemos en nombre de que sabemos un poco mejor cómo nos lo van a matar. Pero creo que es esa idea de que las cosas son libres, ¿no? Y nosotros ejercer, y conocer es un ejercicio del poder. Al menos nos toque epocalmente eso, ¿no? Digo, por ahí, no sé cómo habrá sido el medievo, pero más la idea de que todo pertenecía a Dios y uno era parte de esa comunidad. Pero nosotros, todo nos pertenece a nosotros, y nosotros vemos, ya tenemos metido en la sangre, y nosotros miramos con un para qué, ¿no? Para, en última instancia, para qué sirve, ¿no? O para qué me sirve. Pero yo creo que es eso, es darse cuenta que yo no tengo derecho, ¿no? Y bueno, así. Bueno, creo que el ejemplo del hijo es concreto, ¿no? O sea, ¿qué más yo que eso? Y sin embargo, yo no tengo derecho sobre mí en eso. Y a su vez tengo todos los derechos. No de ejercerlos. Porque esa es la diferencia entre la paternidad según la libertad y la paternidad según... que es normal que después en algún momento le pasamos factura. Porque no obligatoriamente. ¿Perdón? No obligatoriamente. Si no es obligatoriamente, entonces estás en lo que digo yo primero, lo haces en el orden de la libertad, lo dejas ser. Y también me dejo ser como padre. Bueno, pero yo pienso que ser como padre es hacer libre al hijo. Tan libre como yo padre. Creo que estamos atrapados en el lenguaje. Digo, la libertad tuya de padre es hacer libre al hijo. En todo caso, sí, pero así vamos a Daniel y digo, si querés peleamos, pero... No, me refiero, ya está dicho. O sea, vos ves, o sea, la libertad siempre hay que encarnarla. Y vos encarnás tu libertad no ejerciéndola. Y o sea, regalándole la libertad al otro. Y aceptándola del otro. Claro, en el caso del hijo, no que la aceptás. ¿Ayudando al otro? ¿Perdón? Que no te escuché el último. Y al aceptar la libertad del otro, ¿me subyugo al otro? No. ¿Por qué te vas a subyugar? Me pregunto. No, vos sos libre. Digo, aunque el otro te obligue y te subyugue a vos, vos sos libre. ¿Qué haces con ese subyugamiento? La libertad es siempre libertad de interpretación en tu instancia. Digo, vos no podés modificar todos los condicionamientos, pero sí podés modificar qué haces con esos condicionamientos. Como el padre del hijo. Va tarde. ¿Por qué construimos Dios? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Por qué esa necesidad del hombre de construir algo superior a lo abstracto? Pues yo dije el otro día que Dios o el ser, todos esos son los nombres que tenemos como discurso de lo verdaderamente serio, por así decirlo, ¿no? En Dios ponemos las preguntas por el nacer, por el morir, y así como en otros nombres ponemos otras inquietudes. Y Dios, el ser, lo abierto, lo trascendente, son esos lugares donde ponemos las grandes preguntas que nos hacemos, porque creo que a todos nos interroga el estar en esta vida. Y a medida que vamos encontrando tanteos, preguntas, respuestas, organizamos discursos, ¿no? Simbólicos, como es la religión, o más de ideas, como es la filosofía, etc., o más teatralizado, como es el mito. Y vamos generando también un pasarnos una experiencia de algo que más o menos vamos tanteando y al menos por un tiempo nos sirve. Y eso lo hacemos en la cotidianidad también. Nos identificamos con ciertos rasgos de nosotros en un tiempo, después lo cambiamos. Es una manifestación de
de irresponsabilidad en el ser. ¿What? ¿Irresponsabilidad en el ser? Sí. ¿Qué cosa? Es como construimos Dios porque no nos hacemos responsables de nuestra humanidad. No, yo creo que Dios es una exigencia. O sea, que nosotros hayamos domesticado y hayamos hecho una respuesta de Dios es otra cosa. Pero, digamos, aún en el Génesis, cuando aparece Dios, lo único que hace es buscar al hombre que se esconde y dice, ¿quién sos? O, ¿dónde estás? Es el mismo verbo. O sea, Dios es aquel ante el cual yo siento que en la vida yo tengo que dar cuenta. Eso es la gran responsabilidad. No es una comodidad. Salvo que lo domestiquemos y lo hagamos cómodo, como generalmente hacemos. Pero Dios es la cuña que no deja que el mundo se cierre sobre sí. Yo no me siento con responsabilidad de rendirle cuenta a un Dios. Pero rendirle cuenta a un Dios es una historia. O sea, rendirle cuenta a un Dios es una historia. Estamos hablando de eso que para decirlo tenemos que traducirlo en algo. Pero se trata, si vos sentís que la vida de alguna forma es algo que no se da por descontado, o es un lugar donde estamos y punto. Si no das por descontado es que sentís una cierta exigencia a algo. Bueno, entonces... Respecto de la charla de ayer, según Heidegger, el ser humano, el ser es estar. Sí. Y en este estar... En ese estar te encontrás con el mundo, en ese estar sos mundo, y en el mundo acontece todo esto. No es un estar, digamos, en Miami. Digo, es precisamente el estar en vinculación, ¿no? Y también, como decía hoy, también con el misterio. Pero no es un Dios que esto y lo otro, esas son las formas que tenemos de hablar, ¿no? En esas cosas que sentimos. La vida es una pregunta. Sí. Y bueno, esa pregunta entonces la contestamos según épocas, culturas, etc., generando narraciones. Ahí separemos. Y le explicamos la película. Es un poco complicado cuando... Dije paremos. Alguien más antes que siga. Solo una pregunta que quería hacerte por esa antes de mí acá. Pero, ¿qué es para vos la gratitud? ¿La? Gratitud. Y ayer, viniste ayer, perdón, la gracia pasa, ayer fue, perdón, es más, fue toda la clase sobre eso. Te agradezco mucho la pregunta. No, ayer hablamos de eso, digo, después te cuento por Facebook, que es uno de mis 5.000 íntimos amigos. Digo, no, lo que pasa es que hay un discurso que es de lo esencial
y básicamente bastante desnudo, y ahí coincidimos todos, ¿no? Digo, si nosotros, yo tengo una frase en un poema que es curiosa, pero lo podría hablar, que es: desnudos es todo rostro. En realidad yo digo que cuando uno está desnudo es todo rostro, pero el traductor, un traductor mío, está traduciendo al... Entonces yo le mando los... digo, te mando también las traducciones de mi libro en inglés, para que tenga más en eslovenas. Entonces él me dice, no, se equivocaron los ingleses, la traducción dice tal cosa. Claro, porque él está entendiendo que desnudo uno hace el rostro de todos, ¿no? Entonces hay un discurso muy esencial, que es el de todos, que es cuando todavía estamos desnudos. Después, cuando nos vestimos, uno se viste de árabe, el otro de turco, el otro de Krishnamurti. Pero digo, el hecho es que cuando uno explica lo místico, que es un nombre para lo esencial, para lo que no tiene, digamos, tanto revestimiento ideológico, ahí nos ponemos de acuerdo, ¿no? Cuando hay uno conoce a alguien y se le muere a alguien, por así decirlo, algo grave, son los momentos en que todos nos encontramos. Después, cuando pasa el momento de eso, uno empieza, viste que no vino fulano, y ahí empiezan todas las separaciones de nuevo. Pero hay unas cosas muy... hay cuatro o cinco cosas esenciales en la vida, y ahí todos los discursos todavía coinciden. Después, yo diría que después empieza a volverse poder, y ahí aparece la separación. Pero cuando sostenés ese nivel, los lenguajes coinciden. Y no es que uno se influenció al otro y nada. Es el tipo que está en el medio del campo en Buenos Aires. Es exactamente igual que está en el medio del campo de Estados Unidos. Tiene el cielo arriba, la tierra abajo, ¿viste? Digo, ahora con la televisión es más complicado. Pero tiene las cuatro cosas. Sabe que porque respira vive, y por ahí llama a Dios al vivir porque sabe que no se lo dio él. Entonces no es tanto que, ¿viste? Que haya leído esto o lo otro, sino son esos lugares. Acceso a algún poema. Thank you.
En la noche, toda sombra es también la noche, y cada relámpago un tajo que abre un horizonte en la carne, donde se abre el alma. Hay vidas en las que el alma se abre más hondo que donde esas vidas laten. Se abre como un relámpago sin cielo ni trueno, como una herida sin pecho o un abismo donde la belleza es alma. Y termino con el único poema que se me mueve. Hace apenas días murió mi padre. Hace apenas tanto, cayó sin peso, como los párpados al llegar la noche, o una hoja cuando el viento no arranca, a cuna. Hoy no es como otras lluvias, hoy llueve por vez primera sobre el mármol de su tumba. Bajo cada lluvia podría ser yo quien yace. Ahora lo sé, ahora que he muerto el otro. Hugo, a mí me gustaría tener acceso, no sé si puede ser, ver a tus pinturas. ¿Ah? ¿Conocer algo de sus pinturas? No, no existen. ¿No existen? ¿No pintas? No, pinté hasta 1968. Después no pinté más. ¿Pero pintaste? Sí, pero quedó todo en Estados Unidos. Yo estaba radicado. Yo vivía ya muchos años. Yo tengo esa época. Sí. Mi pasado no me sigue. No, no, pero si sí, lo podemos arreglar por precio, podemos arreglar. Yo te pinto algo. Bueno, pero también yo te vendería algo. Ya, Hugo, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué decimos? ¿Entramos todos? ¿Qué? Hugo, digan Heller. Todos decimos Heller.